Reacciones tras conformación de veeduría al examen especial sobre deuda pública del Estado. Nueva mayoría en Asamblea Nacional busca reestructurar las comisiones legislativas. Asambleísta Jorge Yunda ratificó que continúa en las filas del Movimiento País y descartó vinculación con Centro Democrático. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Martes 9 de enero de 2017, amigas y amigas, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos siguen a través de la señal de los medios legislativos, la radio de la Asamblea Nacional y Televisión Legislativa. También gracias a quienes nos siguen a través de la página web www.asambleanacional.gov.es. De inmediato empezamos con el desarrollo de la información. El asambleísta del Movimiento Alianza País, Daniel Mendoza, revela que hasta el momento los integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político no han firmado la resolución en la que se declara suspendido el procedimiento de juicio político en contra del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. El parlamentario espera que dicha resolución sea analizada por el Pleno de la Asamblea Nacional en los próximos días. Entonces, lo que se entiende en este momento es que el trámite ha cesado. Más no el juicio político, porque el juicio político es, repito, para mí, la sesión de pleno a la que no se llegó porque ya se vuelve extemporáneo. El fiscal general del Estado no descarta llamar al expresidente Rafael Correa para que declare en casos de corrupción, aunque aclaró que de momento no es necesario. En un conversatorio con medios de comunicación, Carlos Vaca Mancheno explicó también el nuevo modelo de gestión de la Fiscalía y dijo que la lucha contra la delincuencia organizada transnacional será una prioridad para este año. En un conversatorio con los medios de comunicación, el fiscal general del Estado aseguró que no descarta que el expresidente Rafael Correa pueda ser llamado a declarar en los casos de corrupción. Sin embargo, dijo, hasta el momento aún no ha sido necesario. Vaca Mancheno también expuso el nuevo modelo de gestión de la Fiscalía y los temas que serán prioridad para este año. Sacó a colación la creación de 3 unidades de investigación relacionadas a la lucha contra la corrupción, los delitos tributarios y aduaneros, y la unidad que están por concluir sobre la delincuencia organizada transnacional. Es una delincuencia cuyas consecuencias pueden ser devastadoras para la estructura democrática de cualquier Estado. Asimismo, dijo que en los próximos meses se creará una unidad que se encargue de la investigación de los delitos sexuales en contra de niños y adolescentes. El fiscal se refirió al proyecto de ley para la extinción de dominio que fue presentada días atrás en la Asamblea Nacional. La ley de extinción de dominio le va a permitir al Ecuador, al Estado ecuatoriano, extinguir las fortunas mal habidas por casos de delitos en general, corrupción, tráfico, etc. También agregó que estará pendiente de la propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal, que entre otras cosas dijo se busca que el fiscal pueda solicitar el impedimento de salida del país. Si esto no ocurre, lo que va a terminar pasando es que siempre podría existir riesgo de fuga o siempre podría existir el riesgo de filtración de información que haga que una persona sospechosa de una infracción pueda efectivamente fugar. La Fiscalía en este 2018 dará seguimiento a 56 casos emblemáticos a nivel nacional. Allí constan los relacionados a Odebrecht y sectores estratégicos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El presidente Lenín Moreno felicitó a la Asamblea tras la designación de María Alejandra Vicuña como nueva vicepresidenta de la República. En la cadena presidencial de todos los lunes, El Gobierno Informa, el primer mandatario resaltó además el crecimiento de la economía ecuatoriana y anunció la ejecución de un plan de 3 componentes para garantizar un trabajo digno a los jóvenes. El presidente Lenín Moreno, en su tradicional espacio semanal, se refirió a la designación de María Alejandra Vicuña como nueva vicepresidenta de la República. Agradezco y felicito a la Asamblea Nacional, a las y los legisladores que acudieron a cumplir con sus responsabilidades con la patria, independientemente de sus posiciones políticas, y que dieron su voto de acuerdo con sus convicciones y conciencia. Explicó que la prioridad del Gobierno Nacional es garantizar un trabajo digno para los jóvenes a través de un plan de 3 componentes. El programa Contrato Juvenil beneficiará a los jóvenes de entre los 18 y los 26 años. Vamos a financiar hasta el 50% de su salario en nuevas plazas de empleo cuando tengan contrato indefinido.
lograremos 30.000 nuevos empleos de esta forma, con una inversión del Estado de hasta 90 millones de dólares. El primer empleo, que busca que 23.000 jóvenes pasantes sean incorporados definitivamente en las empresas. Finalmente, a través de las nuevas modalidades contractuales, más de 236.000 trabajadores y trabajadoras accederán a un contrato formal con todos los beneficios de ley. Detalló que desde el 24 de mayo de 2017, el gobierno ha colocado más de 245 millones de dólares en créditos en todo el país y se han legalizado 18.333 títulos de propiedad. Asimismo, destacó el crecimiento de la economía ecuatoriana. El Banco Central del Ecuador presentó las cifras para el tercer trimestre del 2017. Una buena noticia. La economía creció en 3.8% con relación al tercer trimestre del año 2016. Finalmente informó las últimas campañas que implementará el gobierno nacional. Mañana martes estaremos en Pelileo, Tungurahua. Presentamos la misión Menos Pobreza, Más Desarrollo. 50.000 hogares serán este mes los beneficiarios del bono de desarrollo humano con un valor de hasta $150 mensuales. Este jueves se lanzará la misión Agua Segura y Saneamiento para Todos, con una inversión de 275 millones de dólares que beneficiará a más de 1.600.000 personas. Caresac, TVL Noticias. Existen posturas diversas frente a la conformación de la Comisión Veedora de la Deuda Pública durante el gobierno de Rafael Correa. Quienes apoyan al expresidente aseguran que se trata de una persecución política, mientras que los asambleístas de oposición auguran sorpresas en torno a la información que se desprenda de la investigación. Diversas posturas al interior de la Asamblea Nacional. El asambleísta independiente Eliseo Azuero felicitó la iniciativa de Contraloría y dijo que las auditorías deberían extenderse en otros ámbitos. También en el petróleo, también en las construcciones viales, también en la contratación de las hidroeléctricas, entre otras cosas. Así que yo creo que en este momento el Ecuador se va a encontrar con muy buenas sorpresas. Por otra parte, la legisladora del movimiento oficialista del ala correísta, Amapola Naranjo, recordó que la deuda pública ya fue auditada y que la conformación de la Veeduría Ciudadana responde a una persecución política. Por ello, adelantó que acudirán a organismos internacionales. Se ve claramente que la Contraloría es una herramienta de persecución. Dicha comisión está conformada por opositores acérrimos a la Revolución Ciudadana. De su parte, el economista Pablo Dávalos, integrante de la Comisión Veedora que investigará el endeudamiento en el gobierno de Correa, dijo que su labor será netamente técnica. Sin embargo, explicó que el reto será revelar el secretismo que asegura existió entre el 2012 y el 2017. Alrededor de los procesos de endeudamiento. En el año 2010, las autoridades económicas de ese entonces y el gobierno de ese entonces emitieron resoluciones que establecen que los procesos de endeudamiento y las operaciones de deuda sean secretas y reservadas durante toda su operación. La Comisión Veedora está conformada por académicos, catedráticos, economistas y exautoridades y deberán presentar un informe a Contraloría hasta finales de abril. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Sobre este tema, a través de un comunicado, el Gobierno Nacional ratificó su respeto a la independencia y autonomía de las funciones del Estado y de los organismos de control. El documento precisa que la decisión de la Contraloría General del Estado de conformar una veeduría AD-HOC que acompañará al examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa es de absoluta responsabilidad de esa entidad y debe estar enmarcada dentro de la normativa constitucional legal y reglamentaria vigente para garantizar su legalidad y objetividad. Según el texto, el Gobierno Nacional tiene la voluntad política y la capacidad financiera para garantizar el cumplimiento estricto de todos sus compromisos financieros internacionales en los términos y condiciones en los que fueron contratados. Ayukuna minga chihuay chinyokunchi kasna kachishi piwishe kunawan inyami kikipa wasima ancha amukunchi mashi María Fernanda ajichishi wishe kunawan kaipi kajarinchi. Plazos juicio político. Chidayati kai inyaupa yakta kipa pusha Jorge Glass Espinel Runa imata kasna astawan kaipi juicio político inyawinchi imata nyaupangwan katinamanta Daniel Mendoza apugima kanirkami.
Nyukunchika manara kasna imamanta kai hatun kilka harkarishka imataka shutiaspinchicho hasta wampichka ishamu punja kuna kaipi imashina ya apukuna wan rimanakushpa kai hatun tandanaku imapimi rikushu nirkami sinayati paika nirka nyukunchika kaitami soyakunchika hasta wan riksishpa katingapa nishpami huilla chirka kuna. Conversatorio fiscal, China Yati Kasna Fiscal General, Kai Nyukunchi Yakta, Ima Pikama Runa, Ima Kanishkami, Nyukunchi Kamana Kai Hatun Rafael Correa Ñaupa Yakta Kipa Pusha Gimata, Taripanaman Kayachina Paka Manarik Mananinchicho, hasta Wampishka Ishamu Punja Kuna Ima Kai Hatun Taripa Ima Pimi, Rikushun Ningmi, Kayachina Mana Kayachina Tapis Nishpami, Carlos Baca Mancheno Runa Imaka, Huillachirka. Gobierno informa kai hatun imashina ya yankash kamanta huillachina ima pimi yakta pushak Lenin Moreno runa ima ka nishka. Nyuka kushisha mikani nimi nya yakta pa kipa pushak ima ta agyash kamanta kai kutinka María Alejandra Vicuña warmi ima mi kasna kai watakuna yankana piyana panga chayka ajishina mirikuri nishpa mi kai pika risichishka huillachishka karka. Reacciones veeduría deuda shina yati kasna imashina ya kai ishka iwa Waranga chunga ishki, ishki waranga chunga, kanchis watakama yankashka imata kulkipi rikunamanta, kashna wanguri winyarimanta nishpaka, kainyaupa yakta pusha Rafael Correa ima, kashna yankashka manta rikunami ajipaktanka nishkami, sinayatik chaymanta tauka apukuna imaka nimi ajimikan, chimbapuraka apukuna imaka nishkami, mana ajishinam rikurin, kaika kashna nishpami huillachishka kuna. Comunicado gobierno, sinayatik kai hatun mingari Winyachimanta, Rikushpa, Imaka, Yakta Pusha, Imaka, Nishkami, Nyukunchika, Kasna, Yaktapi, Yanka, Tandanaku, Iguasikuna, Yankashkata, Chikami, Nyukunchika, Rikukunchi, Paikuna, Ima, Musurishpa, Taripana, Imata, Kayarichunya, Nishpami, Kaipika, Huillachishka, Kuna. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Continuamos informando y ahora les contamos que los legisladores del movimiento oficialista afines al presidente Lenín Moreno analizan la posibilidad de reestructurar las comisiones especializadas permanentes del Parlamento. Alegan que no es necesario cumplir los 2 años establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para la renovación de dichos órganos. La votación para la elección de María Alejandra Vicuña como vicepresidenta de la República abrió un nuevo espacio de debate al interior de la Asamblea Nacional. Se trata de una nueva mayoría en la que se excluye a los legisladores afines al expresidente Rafael Correa. Daniel Mendoza, de Alianza País, del ala morenista, cree que con esa votación se abre el camino para una reestructuración en la directiva de las comisiones parlamentarias. Si cada comisión se organiza de manera tal que sus integrantes puedan debatir sobre este tema y llegar incluso a reformar o a cambiar las autoridades, eso será positivo para el país. Ángel Sinmaleza es asambleísta por el movimiento Suma. Esta organización política apoyó la moción para que Vicuña reemplace a Glass en la vicepresidencia de la República. Ahora concuerda con Mendoza y adelanta qué comisiones estarían bajo revisión. La comisión de lo laboral, la Comisión de Educación, hay comisiones que deberían reestructurarse. Aunque para el asambleísta Javier Cadena del Movimiento Social Conservador, en alianza con el Partido Social Cristiano, hay comisiones, como la de gobiernos autónomos, de la que es parte, que sí trabajan, dice. Si existe una mayoría, existe una convicción en donde no hay comisiones que están trabajando, se debe de dar la viabilidad, una reorganización de estas comisiones. De acuerdo al artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los asambleístas integrarán las comisiones ocasionales por un periodo de 2 años. La próxima renovación parcial de autoridades en la Asamblea Nacional será en mayo del 2019. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres se resolverá este miércoles en el marco de la sesión del Pleno 494. La comisión ocasional que tramita este tema aprobó el informe no vinculante el pasado 4 de enero en el que se recomienda al Pleno la votación por bloques, una para ratificarse en algunos artículos aprobados por el Pleno y otro para allanarse a las recomendaciones del Ejecutivo.
El primer mandatario Lenín Moreno observó 20 artículos, 2 considerandos y 8 disposiciones reformatorias del proyecto de ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. La mayoría, según el asambleísta integrante de la mesa, Sebastián Palacios, son de forma y en ellos decidieron allanarse. Los parlamentarios consideraron que los textos mejoran la redacción del documento o los complementa. Algunas aclaraciones en términos jurídicos que eran necesarias hacerlas, como algunas contraposiciones que se estaban dando con otras leyes, con el COIP. Además, Palacio aseguró que como comisión insistieron en ratificarse en el artículo 2, que hace referencia a la finalidad del proyecto, que es la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, mediante la transformación de patrones socioculturales y estereotipos que naturalizan, reproducen, perpetúan y sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres, así como atender, proteger y reparar a las víctimas de violencia. Sin embargo, esta ley tiene que ser muy específica y no prestarse para interpretaciones. Tampoco dieron paso a la sugerencia del Ejecutivo para cambiar el artículo 5. El Pleno aprobó que es obligación del Estado promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres y estableció que estas obligaciones deben constar en el Plan Nacional de Desarrollo, así como los otros de ámbito regional y local. Los mismos se garantizarán a través de un plan de acción específico incluido en el presupuesto del Estado. El Ministerio de Finanzas y las diferentes dependencias correspondientes tengan que entregar los presupuestos necesarios a todos los actores que necesitan trabajar por prevenir y erradicar la violencia. En cambio, en uno de los temas en los cuales se allanaron, tiene que ver con una de las atribuciones del ente rector de salud, referente al acceso libre y gratuito, la atención integral, confidencial y sin discriminación a las mujeres con aborto en curso. En el proyecto aprobado por la Asamblea, se determina que se brindará atención integral en los casos establecidos en el artículo 150 del COIP. Es indicar que toda emergencia, todo aborto en curso, sea considerado una emergencia y que los médicos tengan la obligación de atenderlo de emergencia. La comisión ocasional que tramita este tema recomienda al Pleno la votación por bloques, uno para ratificarse en algunos artículos aprobados por el Pleno y otro para allanarse a las recomendaciones del Ejecutivo. María Fernanda Medina, TVL Noticias. La Comisión de Educación inició la revisión de los acuerdos logrados en las mesas de trabajo con actores de la educación superior sobre las reformas a la LOES, la autonomía y reconocimiento de la educación de los institutos técnicos y tecnológicos. Una forma diferente de gobierno dentro de las universidades particulares son parte de los temas que aún generan debate al interior de la mesa, previo a la aprobación del informe para segundo debate de la norma. La autonomía y reconocimiento de la educación de los institutos técnicos y tecnológicos son parte de las propuestas planteadas por los actores de la educación superior en el marco de las reformas a la LOES, que tramita la Mesa de Educación. Carmita Álvarez es consejera académica del CES. En la Comisión de Educación está también muy clara en que fortalecer este nivel de educación es uno de los retos históricos que en este caso el país apunta para el desarrollo, en este caso en materia de educación superior. Otro de los temas que fueron analizados tiene que ver con el cogobierno de las universidades particulares, un aspecto que a criterio de la asambleísta Silvia Salgado, vicepresidenta de la comisión, traerá consigo debate, pues resulta una preocupación para el sector estudiantil. Que no pueden reemplazar la voluntad de la comunidad universitaria. El principio de una universidad es eso, justamente la comunidad universitaria. En tanto que la legisladora Teresa Benavides se refirió a la elección del decano y subdecano de las universidades. A que los estudiantes, las autoridades, los directivos participen y elijan a la mejor postura, a quien les garantice ese derecho establecido en la Constitución. Se prevé que a finales de enero esté listo el informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Educación Superior. María Fernanda Medina, TVL Noticias. El asambleísta del oficialismo Jorge Yunda aclaró que continúa en las filas del movimiento de gobierno. Lo dijo tras el pronunciamiento del presidente del movimiento Centro Democrático, Jimmy Jarala, al anunciar que Yunda sería el próximo director nacional por Pichincha de su agrupación política. A través de su cuenta oficial de Twitter, Jimmy Jarala, presidente del movimiento Centro Democrático, anunció que el legislador Jorge Yunda de las filas del movimiento oficialista ocuparía la dirección nacional de Pichincha. Declaraciones que trajo consigo pronunciamientos por parte de Yunda, quien aseguró que él mantiene conversaciones permanentes con varios movimientos políticos para aunar esfuerzos en apoyo al sí por la consulta popular, mas no que haya cambios de camiseta. Juntos, no solamente con Centro Democrático, sino con varias otras tiendas políticas de la tendencia que
están o estamos empeñados en que él sí gane ampliamente en las 7 preguntas. Frente a ello, Jairala, en entrevista con un medio televisivo, respondió: la palabra para nosotros pesa mucho en política. Yunda fue presionada y faltó a su palabra. Si fuera una novela, el título sería El Hola y Adiós, a lo cual el legislador Jorge Yunda también aclaró. Lamento que haya una mala interpretación al respecto. Yo, como le manifiesto, estoy reuniéndome con varias tiendas políticas en Quito, en Pichincha, para hacer una campaña alegre, propositiva por el sí. Cabe señalar que Jorge Yunda ganó en los comicios de febrero del 2017 una curul por Pichincha, bajo el auspicio del movimiento Alianza País. Mariela Logroño, TVL Noticias. Según cifras del Gobierno Nacional, el Estado ha invertido hasta el momento más del 50% de los recursos recaudados para la reconstrucción de Manabí, tras el terremoto del 16 de abril de 2016. Los fondos fueron posibles tras la vigencia de la Ley de Solidaridad tras el fenómeno natural. Según datos del Gobierno Nacional, el monto total de recaudación hasta octubre del 2017 es de 2.814 millones de dólares, de los cuales se han programado 1.830 millones y se ha ejecutado 1.497. De acuerdo a la institución, se asignó 58.6 millones de dólares para la reconstrucción del Hospital de Chone Napoleón Dávila. El centro de salud contará con 120 camas, 5 quirófanos, 16 consultorios y beneficiará a más de 131 mil habitantes. Otro sector donde se ha destinado recursos es en el mercado central de Puerto Viejo y en el mercado Abdón Calderón. A estas obras se destinaron 22.95 millones, han beneficiado a 821 mil comerciantes y a 328 mil 876 habitantes. Asimismo, los recursos se consignaron a la construcción de puertos pesqueros en varias ciudades de la provincia. En Cruzita se destinó 35 millones, en Puerto López 14.4 millones, en Cojimíes 4.3 millones y en Chamanga 5.5 millones. Las inversiones han favorecido a 1.900 pescadores y a más de 20.000 ciudadanos. Otros recursos se invirtieron en la reconstrucción del Parque Las Vegas. La obra benefició a 250 mil habitantes y se invirtió 11.5 millones de dólares. El Ejecutivo destaca que el plan de reconstrucción tiene una proyección de 4 años. Hay 174 proyectos planificados y se ha destinado 806.18 millones de dólares. Efraín Espinosa, TVL Noticias. No obstante, el ex candidato a la vicepresidencia de la República por el movimiento Creo, Andrés Páez, denunció al ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, por el presunto delito de peculado, al no invertir los recursos destinados a los damnificados por el terremoto del 16 de abril de 2016. Páez presentó la acción penal en la Fiscalía General del Estado la mañana de este martes. Hasta el momento no se ha pronunciado el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Ayukuna china biyukun chikasta kachishi wije kunawan kikipa wasiman chamu kunchi gastaban rixish pakatishu. Reestructuración comisiones. Kasnakai hatun mamayakta tandanaku iwasi uku ima pimi apukuna imaka astawan rimanakush pakatikun kuna. Kai kutinka imashina ya kasnakai Lenin Moreno yakta pusha gima astawan kai pijankash pakatinapa. Kai mamayakta tandanaku yukupi mingarishka tapusha kuna ima taka mushu gyachinami musuri nishpami tauka apukuna imaka nishka. Sinayati kai pika ningmi nyukunchi kai pi imashina mi yanapaikuna sinchi ash pakatichunka kasnakai pusha kuna mushu gyanami musuri. Beto ley violencia, shinayati kai warmi kuna y mata yakichikpi harkanapa yanapanapa kamachi imatami yaktapusha ka ayichinaman kachashka karka kai ayipunya kuna kai apunya mi kaipi kasna apukuna imaka riksishpa kai ayichina kuna imataka arininga mananinga kuna pichina miña yaktapusha kai mama yakta tandanaku itapusha imaka kai tuku yapukuna taka yachishka kai apunya shukatun rimanaku itacharinka pa. Reformas loe, shinayati kai educación, hatun mingarishka tapusha runakuna ima mi kaipi astawan rimanakushka pa katikun kuna kai kutinka ima shinaya kai hatun yachana wasi kuna tariku kamachita mushu yachinga pa kaipika ima shinaya kai institutos tecnológicos
Kasnaka y Yankaikuna, Takikin Manta Charichun, Pushakuna Ta Ajachun, Sinayati Rixirishka Kachun Chaitami, Astawan Kaipi, Achichachina Kanchinishpami, Huillachishka Kuna. Aclaración Yunda, Kaipichincha Marca Manta Jorge Yunda, Apugimami, Kaipunja Imaka, Achigachishpa Huillashka. Nyuka Kasnaka y Hatun Kai Alianza País, Wangurishka Manta, Chaipimi Kimirishka Kani, Sinayati Chaipimi Yankashpa Katikuni Nishkami, Kainapunja Kuna Imami, Kai Centro de Democrático Wangurimanta, Pushak, Jimmy Jairala, Runa Ima Kanishka, Yukunchika, Kai Piñami, Kasnakai, Pichincha Marca Imapi, Kasnakai, Wangurita, Pushanapa, Churashkanchi, Nirka, Chinami, Kai Punja Kuna Imaka, Wijekuna Pirrikurishka, Mashikuna Kayakama, Kayami Kutin Tigrakushu. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Entre coplas, comida típica y varios productos tradicionales propios de la provincia de Bolívar, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, fue designado como Taita Carnaval por parte de la Universidad Estatal de Bolívar. En el acto, el titular de la legislatura se comprometió a apoyar a la provincia. A la voz del carnaval, todo el mundo se levanta. ¡Qué bonito es el carnaval! Con esta copla se dio inicio al acto de presentación oficial del Carnaval de Guaranda 2018. Una delegación de la provincia ante la Asamblea Nacional nombraron al titular de la legislatura, José Serrano, como Taita Carnaval, por parte de la Universidad Estatal de Bolívar. Su rector, Ulises Barragán, resaltó su designación. Específicamente, quien representa en el icono fundamental de lo que es el personaje de los carnavales universitarios en la provincia de Bolívar y en la región. Con un documento hecho en cuero y madera, materiales propios de la provincia, se designó a José Serrano como Taita Carnaval, acompañado de la denominada jocha, que consiste en la comida típica de Bolívar y sus productos. Frente a ello, el presidente de la Asamblea agradeció este reconocimiento y a su vez comprometió su trabajo en favor de la provincia. Para fortalecer la política pública con relación a la protección de los derechos, pero los derechos solo pueden protegerse si es que efectivamente tenemos un país que logra una redistribución adecuada de la riqueza. El acto estuvo acompañado de música y baile al ritmo de las coplas del carnaval. La Universidad Estatal de Bolívar realizará sus festividades el próximo 8 de febrero. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y ahora revisamos las actividades previstas para este miércoles en la Asamblea Nacional. Este miércoles 10 de enero, a partir de las 8:30 de la mañana, sesionará la Comisión de Educación, donde realizará la tercera jornada de la mesa de trabajo con representantes y delegados de las instituciones de educación superior públicas autofinanciadas y cofinanciadas. Tramitarán el articulado que hace parte de la propuesta de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI. También este miércoles a partir de las 10 de la mañana se realizará la sesión número 494 del Pleno de la Asamblea Nacional, donde analizarán la objeción parcial del proyecto de ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo, a partir de las 10:30 de la mañana habrá una rueda de prensa por parte de la asambleísta Norma Vallejo Jaramillo. Allí presentará el proyecto de ley orgánica y protección de niñas, niños y adolescentes respecto de los delitos contra la integridad sexual en los establecimientos educativos. Asimismo, a partir de las 15 horas sesionará la Comisión de Desarrollo Económico para el tratamiento de proyectos de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. A esa hora también sesionará la Comisión de Relaciones Internacionales. Asimismo, el miércoles 10 a partir de las 16 horas sesionará la Comisión de Desarrollo Económico para el conocimiento del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica para la Reconstrucción de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores. También el conocimiento del proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Y a partir de las 16 horas de este miércoles sesionará la Comisión Especializada Ocasional AMPETRA para analizar la construcción del informe de la Comisión Especializada Ocasional. Y de esta manera hemos llegado al final de la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima ocasión. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.